Soy el Heraldo Furioso, y veo la realidad de forma caótica, realista, sin concesiones ni miramientos. No espero gustarles, solo ser justo. En este primer bloque de la octava emisión del Heraldo Furioso trataremos de abordar con la seriedad que nos se merecen las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, paso, 2021. Arrancaremos con una situación que se plantea en Mendoza donde la justicia local y la nacional permiten que el gobernador Rodolfo Suárez sea candidato a senador nacional, a pesar de que la constitución de esa provincia lo prohíbe. Luego, haremos un paso por las nuevas bajezas proselitistas de la candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Autónoma, María Eugenia Vidal y a la calma, que le generó a la interna de la coalición opositora en la provincia de Buenos Aires el Olivos Gate. No podemos dejar pasar el bochornoso espectáculo del frente de todos en que la vicepresidenta de la nación toma el control de la campaña proselitista, retando y teniendo corto al presidente y pasando a segundo plano a los propios candidatos, todo como parte de una estrategia de contraataque al resto del universo electoral que supone morigerar a los efectos adversos del Olivos Gate. Por último nos ocuparemos de una encuesta realizada por el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA sobre las paso del próximo 12 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Cada tanto la provincia de Mendoza nos deleita con sus culebrones electorales y el surgimiento de figuras de la derecha y también de algunos oportunistas de la izquierda que se mudan a Buenos Aires por un cargo. Así con revolucionarios de Cotillón y una derecha insoportablemente rancia, hoy los políticos de esa provincia dan que hablar de nuevo. Yendo al tema, el gobernador de la provincia, de Juntos por el Cambio, Rodolfo Suárez, había decidido aceptar la candidatura a senador nacional por la lista Cambia Mendoza. Sí, es raro que un gobernador en funciones sea a la vez candidato a un cargo legislativo, cosa que ya hizo en Buenos Aires el gobernador Daniel Scioli, yendo también como candidato a diputado nacional en 2009. Estos tipos de despropósitos no son nuevos y menos en ambas derechas hegemónicas y verticalistas de la Argentina. De ahí el silencio de la gente del Frente de Todos sobre el particular, que no se quejó del pase de Del Caño a la provincia de Buenos Aires, ni se va a quejar de esta burrada evidente de Juntos por el Cambio. La Constitución de Mendoza, en su artículo 115, prohíbe que el gobernador sea candidato a senador nacional. Por eso el Frente Vamos Mendocinos, que lidera el Partido Demócrata, conocidos popularmente como Los Gansos, impugnó la candidatura en la justicia. Un juez provincial, sabemos que los jueces permiten lo que sea a quienes le pagan el sueldo. Walter Bento avaló la candidatura y el 18 de agosto la Cámara Nacional Electoral, en un fallo dividido, hizo lo propio. Se basaron ambos en el derecho que, según la lectura de esta gente, le asiste a cualquiera de ser elegido, aún a los delincuentes. Parece que eso dice la Constitución Nacional, la misma que solamente se usa contra el pueblo. El juez Bento usó la misma línea argumental, por lo que en cuestión de candidaturas nacionales la constitución provincial solamente existe para que los políticos se la pasen por las partes. La pauta nos lleva ahora a la autónoma, donde el candidato del frente de todos, salvo minar de carteles la ciudad con su vera efigie, está como oído de la cosa desde que apareció el Olivos Gate. La campaña de Santoro y Marciota ha quedado a cargo de la televisión pública, que, como todo recurso del Estado Nacional, es usado para hacer vergonzoso proselitismo por el oficialismo. No confían en sus candidatos y los cuentean usando el espacio noticioso para difamar a los opositores y a la ciudad en su conjunto. El frente de todos da por perdida la ciudad y se dedica a lo de siempre: agredir a quienes no los votan, y en la ciudad la tendencia no los favorece desde siempre. Mientras tanto, pasado el tema de la denuncia de contubernios hecha por Rubinstein al interior de Juntos por el Cambio, la táctica de la candidata del pro, María Eugenia Vidal, es centrar su campaña en el Olivos Gate. Pero las bajezas de la exgobernadora bonaerense no terminan ahí. Siempre hemos expresado nuestra admiración y respeto por el doctor Crescenti, sobre todo por la capacidad y profesionalismo mostrados en tragedias como las de Once, donde la eficacia de su gente sacó las papas del fuego desinteresadamente a un gobierno de otra extracción política. Allí mientras los provocadores del gobierno de Cristina buscaban echarle el fardo a los delegados de la Bordeaux, Crescenti y su gente atendían la tragedia sin especulaciones políticas, cumpliendo con su deber ético de galenos. Lo de los provocadores podemos demostrarlo ya que parte de la dirección de Locomoción TV impidió que los mismos provoquen una segunda tragedia durante la charla de prensa que intentaran dar ese día el pollo sobrero y sus compañeros en el pasillo de la estación 11. Lo concreto es que la candidata de Juntos por el Cambio en la Autónoma publicó un duet con un video de 11 segundos, que es un desafío para la náusea. En el mismo, el doctor Crescenti le regala a María Eugenia Vidal el chaleco que usara en la tragedia de Once y la candidata se mostró emocionada por el hecho. Si tal cual lo oyen, si no nos creen les pasamos las imágenes del mismo. Vamos a las imágenes. Por el momento, las encuestas indicarían que el Olivos Gate posicionaría a Juntos por el Cambio en lo que se da en llamar un empate técnico de la sumatoria de intención de voto de sus candidatos ante la lista única del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Las encuestas serán motivo de este mismo bloque del programa, pero influyen de manera decisiva en cierta paz entre los candidatos de la principal coalición opositora para estas PASO. Los medios oficialistas se preocupan en marcar las diferencias dentro de juntos, con escaso éxito, a pesar de haber ensayado en estos días diversos controles de daño sobre el despropósito de las reuniones y fiestas clandestinas en Olivos durante la cuarentena dura. Así las cosas, Diego Santilli, el primer candidato del proadiputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y Facundo Manes, el primer candidato del radicalismo, dejan de lado planteos antagónicos y se preocupan por mostrar sus propuestas proselitistas prescindiendo del Olivos Gate, o al menos dejando que la desesperación del oficialismo haga su trabajo en ese sentido. Diego Santilli propone como ejes de campaña, una fuerte y tradicional política de derecha en materia de seguridad. En ese sentido, el candidato del PRO promete una mayor presencia policial en las calles y terminar con las excarcelaciones. Algo que no es nuevo y en lo que coinciden con sus supuestos rivales del frente de todos. Vigilar y castigar sin concesiones, sin explicar mucho y con bastante demagogia, por cierto, apuntando como siempre a lo peor de un electorado que culpa de sus miserias a los emergentes sociales y no al crimen organizado o al sistema capitalista imperante y criminal. Manes, salió con sus viejas y ya conocidas palabras grandes, acompañadas de la nada misma. Esta vez el cliché será una revolución del conocimiento. El candidato radical dice a través de su prensa que nuestra gran apuesta como nación debe ser el conocimiento. Tenemos que poner la educación y la tecnología como motores de un proyecto que genere oportunidades y transforme la Argentina para que podamos soñar y tener un horizonte de prosperidad. Su propuesta sostiene la articulación entre la educación y el trabajo, como garantía para que el país sea competitivo y el ingreso de las familias mejore. Muy bonito, por cierto, pero lo suficiente vacío de sustento como para creerle el planteo. Por el momento, Juntos por el Cambio pretende surfear la ola sin decir ni hacer gran cosa, al menos mientras los efectos del Olivos Gate sigan haciéndose sentir. Los efectos devastadores del Olivos Gate en la tropa oficialista son evidentes. Alberto Fernández no tiene mucho que mostrar de su gestión en esta campaña y, terminados los plazos legales para hacer inauguraciones proselitistas, estas muy poco convincentes, tiene un panorama bastante difícil que ofrecer para que sus candidatos puedan mostrar en estas paso. Victoria Tolosa Paz está de gira por los programas de televisión pidiendo debates de ideas y tratando de evitar que le pregunten por el hueso duro del Olivos Gate. Si se lo preguntan, enseguida sale con la posición oficialista de que fue un error. La situación en la que dejó al kirchnerismo y al gobierno las barrabasadas de haberse pasado por las partes los sacrificios del pueblo en la pandemia, obliga a que sus comunicadores, como Roberto Navarro, salgan a realizar una detonación controlada de videos, asegurando que los mismos eran parte de una operación de prensa de un grupo invisible ligado a juntos por el cambio. Sabemos que esta gente, y más aún Navarro, carecen de vergüenza y no tienen problemas en mandar la fruta que sea para salvar las papas de un gobierno que no tiene nada que mostrar positivo en dos años de gestión. Intentan estas operaciones de control de daños sabiendo que nada puede tapar el bochornoso espectáculo que brindaron y las siniestras consecuencias que hubo en la cuarentena dura. Llamamos así a ese periodo en el que el gobierno pretendió combatir al COVID-19 a los balazos y donde las atrocidades de las fuerzas de seguridad y los parapoliciales fanáticos hicieron estragos en la vida del pueblo. Así las cosas, la vicepresidenta de la Nación, decidió tomar un rol ultraprotagónico en la campaña proselitista dada la inhabilitación e ineptitud evidente del presidente Alberto Fernández. Actos de campaña en los que Cristina, primero aconsejaba al presidente que no se enoje y que alegaba que la culpa de los ataques que recibía por el despropósito del Olivos Gate, no era más que la venganza de un sector que no tolera a los gobiernos que no se venden a las corporaciones. La expresidenta de la nación carece de toda vergüenza desde siempre, por lo que es capaz de decir cualquier cosa en cualquier lugar, y el resto del trabajo es la repetición al estilo grebeliano por parte de la prensa financiada por el Estado y para estatales denunciantes del otro. Nada resulta, nadie se cree lo que dicen. Y luego, C.F. Carreta en público al presidente, repitiendo sus consabidos clichés y blablas babosos. Nada resulta, ni en dilgarle la culpa de todos los males del país al gobierno anterior, pero van a insistir en ello y apostar a que la gente se olvide del tema. CFK probó en estos días, como hace siempre que las cosas no salen como ella quiere, recurrir al antojadizo planteo de que la transformación que están llevando a cabo requerirá más de un periodo de gobierno. Ese totalitarismo bien peronista de esta gente los pone molestos ante una imagen pública muy deteriorada en estos días y nadie imagina hasta dónde llegarán para justificar su religiosa vocación burocrático autoritaria. A continuación les brindamos un video donde la misma CFK nos cuenta toda su propuesta de campaña. Vamos a las imágenes. Creo que todos tenemos que saber que la vida que queremos, la de disfrutar con nuestros hijos, la de tener un trabajo y que el sueldo y el salario nos alcance. No por ahí para viajar al exterior, o sí, porque me acuerdo que uno se tropezaba con argentinos en el exterior en todo nuestro gobierno. Me acuerdo cuando íbamos a viajes en el exterior, por ahí salía uno del hotel donde uno se alojaba y eran muchos argentinos, me tocó escuchar a muchos argentinos conocí por primera vez y pude viajar y esto lo vivimos y esto fue a partir de un modelo de desarrollo de crecimiento productivo de creer en el trabajo como el principal ordenador de saber también que nuestra economía necesita imperiosamente de la demanda agregada del salario, del consumo para crecer, y que esto requiere no un periodo, sino muchos periodos de gobierno. Miren, no me canso de imaginar, no me canso de evaluar cómo estaríamos los argentinos si en el 2015, cuando terminó nuestro mandato, nuestro tercer mandato, se hubiera hecho lo que se prometió que era, cambiar las cosas que estaban mal. Pero no tocar nada de lo que estaba bien. Muchas encuestas han surgido luego del Olivos Gate, pero muchas de ellas parecen sondeos por encargo más que observaciones de la realidad y la mayoría se basan en menos de 2.000 entrevistados. La encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que relevó la opinión de 2.711, es la que les brindaremos en esta oportunidad. La encuesta indica que la intención de voto por espacios políticos da una ventaja de cuatro puntos al frente de todos, que obtendría el 27% de los sufragios, por sobrejuntos por el cambio, 23%. En tercer lugar se ubicaría Avanza Libertad con el 8% de los votos, al que lo siguen empatados Vamos con Vos, encabezado por Florencio Randazzo, y el frente de izquierda, ambos con el 4%. La encuesta indica que la primera fuerza en el muestreo serían los indecisos con un 28%. Cuando se consulta sobre la intención de voto por candidatos, la cosa cambia bastante y es aquí donde se habla de un empate técnico entre el frente de todos y juntos por el cambio. Votarían a Victoria Tolosa Paz el 25,7% de los entrevistados, siendo la candidata más votada. Juntos por el cambio la superaría en la sumatoria de los votos de sus dos candidatos por una décima porcentual, 25,8%, siendo la intención de voto de Diego Santilli de un 14,1% y la de Facundo Manes de un 11,7%. Luego se colocaría José Luis Espert con el 7,7% de los sufragios, seguido por Florencio Randazzo con el 4,9% de la intención de voto. Muy cerca de Randazzo se ubicarían ambas listas del FITU con el 4,3%, correspondiendo 3,6% a la lista encabezada por Nicolás del Caño y un 0,7% para la encabezada por Alejandro Bogarts. En cuanto al resto de los candidatos de la izquierda en estas elecciones, el nuevo más, encabezado por Manuela Castañeira, obtendría el 0,9%, seguidos de muy cerca por Jorge Altamira de Política Obrera con el 0,7%. Las dos versiones de la ultraderecha estarían muy lejos de disputar espacios de poder. En efecto, Juan José Gómez Centurión obtendría el 1,3%, mientras la reaccionaria Cintia Oton obtendría el 0,9%. La encuesta indica un porcentaje de indecisos del 23,4%. Hasta aquí llegamos con este primer bloque dedicado a las últimas noticias sobre las primarias abiertas simultáneas y obligatorias de este 12 de septiembre. La seriedad se la deben dar los candidatos, y las fuerzas que se presentan en las paso, nuestra tarea es solamente reflejar la realidad de las mismas. Estaremos volviendo en breve con otro bloque de esta octava emisión regular de El Heraldo Furioso, con muchísima más información que no te van a ofrecer en otros medios. Nos estamos viendo prontito. No se vayan.